no tan rápido, jinete. ¿Me estás siguiendo? Así es. Me quedaré aquí, en el árbol, por si me necesitas durante tu misión. Polvo no solo tiene buen ojo para los cadáveres, jinete. Síguele y encontrarás la llave. Seguir a Polvo y hallar la llave no puede ser tan fácil. Quizá tengas razón, Muerte. El futuro es un secreto que ni yo sé guardar. Ve hacia el árbol cuanto antes. No reconozco este lugar. ¿Dónde me has traído? Este lugar se llama Luz Perdida. Es una avanzada, más allá de las puertas del cielo. Aquí es donde los ángeles escondieron la llave del Pozo de las Almas. ¿Por qué aquí, y no en la Ciudad Blanca? Hay algunos ángeles que querrían usar la llave en su propio beneficio. Así que fue ocultada aquí, para protegerla de sus intrigas. O eso esperaban. ¿El pozo tiene poder sobre toda vida? Sí. Aunque sospecho que tu pregunta oculta algo más. Vamos, jinete. Pregunta. ¿Por qué a los cuatro se nos ocultó la existencia del pozo? Por miedo a lo que habríais hecho con ese conocimiento. No podía permitirse que los Nephilim siguieran asolando la creación. Debían permanecer muertos. ¿El pozo puede traerlos de vuelta? Llegamos a la esencia de la cuestión. Sí, el pozo es la fuente de toda vida. Ángeles, demonios, hombres, incluso Nephilim. Pero sus armas trajeron el caos. Y de este nació la corrupción. Hiciste bien en destruirlos. Me quedaré aquí, en el árbol, por si me necesitas durante tu misión. Dime por dónde.
bosque de Pulgrim. Tengo cosas nuevas si tienes la moneda. El libro tiene más páginas y Pulgrim más llaves.
eres tú. A mí, rápido. Luché a tu lado, a las puertas del Edén. Habría muerto de no ser por tu ayuda. No me ofende que no te acuerdes de mí. Aquel día solo pensabas en matar Nephilim. Eres de la Guardia Infernal. Lo fui. Ahora protejo la luz y al Arcángel. Os encontraréis en la Torre de Cristal. Pero algo me dice que no vienes para gozar del resplandor de mi amo. ¿Quién dejó eso? ¿Por qué dejaste la Guardia Infernal? Abaddon me envió aquí para guardar la Torre de Cristal y al Arcángel. Si la torre cayera, sería un desastre. ¿Qué es este lugar? Una avanzada. Se llama Luz Perdida, por la que dejamos en la Ciudad Blanca. Aquí estamos cerca de las tinieblas. ¿Y quién es ese Arcángel? Lucien es jefe del escritorio, formado por los ángeles que anotan todo lo que él ve entre las sombras. Sus registros se guardan en el ingente archivo de la Ciudadela de Marfil. ¿Dónde está esa ciudadela? Perdida entre las nieblas. Reza por no verte obligado a visitarla. Busco una llave. Sospecho que lo que te trae no es una simple llave. Deberías consultárselo al Arcángel. Desde lo alto de la torre, ve muchas cosas. El Arcángel está por ahí, jinete. Quizá tenga otros asuntos. Si esos asuntos te llevan al reino de los muertos, le harías un servicio a la luz entregando este rollo. ¿Qué intereses tienes tú en este país de cadáveres? Busco a un viejo amigo, un alma perdida. ¿Qué mejor lugar? Lleva esto al Tribunal de los No Muertos para que respondan a mi pregunta. Tengo todo lo que un ángel o tú podáis necesitar.
muchas manos... Ya es suficiente. Busca al que guarda el trono. Él... Él tendrá mi respuesta.
¡Jinete! Viene.
Sales de las sombras y vienes a la luz. Te veo, jinete. Veo lo que has hecho. Las vidas que has segado. Sé por qué estás aquí. Entonces me darás la llave. Guardo la llave desde hace siglos. Es mía. No la entregaré tan fácilmente. Ahora no. La corrupción crece en nuestra ciudad y nuestros ánimos. Solo yo sigo puro. Un faro en las tinieblas. Es inútil empujarlo. No estamos del todo indefensos. Quizá no. Cuando los sellos se rompieron y las tropas infernales asolaron la tierra, se perdieron muchas reliquias divinas. Una, la vara de Arafel podría reparar lo que ha pasado. No me atrevo a recuperar la vara. Ningún ángel que visite la tierra puede entrar en la ciudad blanca. Pero tú no eres un ángel. Consigue la vara y te abriré un camino hasta mi ciudadela. Allí hallarás la llave del árbol de la vida. Lo que vas a encontrar en la tierra, cuando lo veas, puede que hasta tú maldigas esa guerra.